En este video quiero continuar con las técnicas de resolución de problemas y ahorita vamos a pasar a formular un problema equivalente. Pero antes quiero enseñarte una frase de Yoko Ogawa que dice lo siguiente. Dice, es igual de difícil expresar la belleza de las matemáticas que explicar por qué las estrellas son hermosas. Esta frase viene del libro La fórmula preferida del profesor y pues es, está padre, ¿no? O sea, realmente las estrellas son puntos blancos en el cielo que están separados y muy lejos de aquí, entonces a veces uno no se explica por qué son bellas, pero las estrellas tienen cosas padres, por ejemplo, están lejos, pero pero pues son como una señal de luz y de energía que está por allá, pero además pueden como que estar relacionadas unas con otras, no sé, tal vez a través de constelaciones o, o de alguna forma. Pero de manera similar, hay ciertas uniones en las matemáticas o ciertas relaciones que podemos encontrar entre distintos problemas. Entonces a veces podríamos tener un problema y pues encontrar un problema relacionado y que eso nos ayude a resolver el primer problema. Va. Entonces justo eso es la idea de formular un problema equivalente. Le voy a poner aquí la idea. La idea de formular un problema equivalente es que te ponen un problema. Así dice, problema. Problema A. Entonces ves el problema, no se te ocurre gran cosa, pero eso te recuerda a un problema B. Problema B. Problema B. Y después de un poco de meditación, no sé, a lo mejor eh, viendo las estrellas o lo que sea, dices, ah, estos dos problemas son exactamente el mismo problema. Este se resuelve con este y este se resuelve con este, pero este sí me acuerdo cómo resolverlo. Entonces eso te puede ayudar a resolver el problema o a lo mejor no es como que te acuerdes eh, de cómo resolverlo, sino que nada más planteaste un problema y ya tienes más herramientas para resolver este de acá. Bueno, esa es la idea, pero claro, todo es mucho más claro si vemos esta técnica en acción. Para eso déjame pasar al primer problema y pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿cuántas veces al día se cruzan las manecillas de un reloj? Muy bien, este es como un problema así de la vida diaria. Hay relojes con manecillas, dice que nada más es la hora y el minuto. Entonces es una pregunta muy clara, ¿verdad? Si tienes un reloj, puedes ir a jugar. Si quieres intentar el problema, aunque no tengas un reloj, pues también puedes ir a hacerlo. Pero a partir de ahorita ya te voy a contar cómo aplicar esta idea. Y la idea es que, pues, contar las manecillas de un reloj es medio latoso. Digo, uno podría pensar que son 24 veces, ¿verdad? 24 veces. Porque a lo mejor uno podría pensar que es una vez por hora. Una vez por hora. Sin embargo, esto de aquí no es cierto. Sí, pero ¿por qué no es cierto? Si es bueno meditar, ¿por qué? Pero la cosa es que como tanto la hora como el minuto van avanzando, eh, eh, la manecilla de la hora y la del minuto van avanzando, como que no alcanzan realmente a intersectarse una vez por hora porque esos recorridos hacen que se intersecten cada vez en momentos más y más posteriores. Bueno, con eso en mente, ¿cómo le podemos hacer para resolver este problema? Ah, pues una de las formas más básicas de formular un problema equivalente es dar como que un modelo o, o algún lugar en donde podamos ver que se crucen, o sea, tener algo un poco más visual. Para eso déjame dibujar una gráfica, déjame dibujar una gráfica y cómo le vamos a hacer. En este eje voy a poner ángulo. ¿A qué me refiero con ángulo? O sea, acuérdate, el chiste es tener un problema equivalente, entonces... Como esto de las manecillas del reloj, eh, pues es un poco difícil de escribir, vamos a ir a una interpretación visual, entonces vamos a encontrar un problema equivalente acá. Entonces, a lo que me refiero con ángulo es al ángulo que hace cierta eh, manecilla. Por ejemplo, cuando la manecilla de la hora marca las 3, hace un ángulo de 90 grados con las 12, pero cuando marca las. cuando marca las 6, la manecilla de las horas, entonces hace un ángulo de 180 grados. El ángulo lo vamos a considerar con respecto a las 12. Entonces, ¿qué le va pasando a la manecilla del minuto y a la manecilla de la hora, conforme transcurre el día? Bueno, pues déjame marcar por aquí algunas... Eh, algunas horas, 2, lo voy a poner un poco más pegadito para que quepa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a llegar hasta 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, entonces el ángulo empieza en 0, luego llega a 90, 180, eh, 270 y, y llega a 360 que, que es 0 otra vez entonces vuelve a, a recorrer sus ángulos entonces como que va dando vueltas entonces qué le sucede digamos a la manecilla de las horas aquí le voy a poner horas con color rojo entonces la de las horas en el transcurso de 12 horas aquí llegamos a 12 en el transcurso de 12 horas da la vuelta así verdad el ángulo que va definiendo llega o sea, como que avanza, 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 avanza y llega aquí. Y luego en este otro periodo de 12 horas, otra vez avanza, 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 avanza. Bueno, ok. Entonces eso hace la manecilla de las horas y ahora la manecilla de los minutos. Minutos. Pues hace algo similar, solo que más rápido, ¿verdad? Cada hora va girando, va girando, va girando, va girando. Entonces hace más o menos esto. Aquí llega aquí, luego el ángulo se regresa a cero. Luego el ángulo se regresa a cero. Luego el ángulo se regresa a cero. Y en lo que voy haciendo estas líneas, vamos a ir pensando eh, qué quiere decir que las dos manecillas se crucen. Pues que dos manecillas de reloj se crucen, la de la hora y la de los minutos, quiere decir justamente que su ángulo es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, queremos ver dónde eh, estas líneas moradas tocan a la línea naranja, porque ahí quiere decir que el ángulo es el mismo y por tanto, pues hay la misma... Y eh, bueno, están en la misma posición la manecilla de las horas y de los minutos y se cruzan. Entonces, ¿cuántas veces se cruzaron? Pues aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero ojo, estas de aquí son las 12 horas, pero no no hay ángulo de 360 grados porque estamos considerando que a los 360 se regresa a 0. Entonces, todos estos de acá son como bolitas eh, abiertas, ¿Sí? Nunca tocamos 360. Entonces son 11 veces, luego vuelve a empezar la cuenta a las 12 de la mañana, y entonces otra vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces son 11 acá y 11 acá. Así en total son 22. Entonces, ¿qué sucedió? Cambiamos nuestro problema de, cruz de que se crucen las manecillas de un reloj a ver dónde se intersectaban unas ciertas líneas en un dibujito que indicaba las horas eh, y los minutos qué ángulo tenían. Muy bien. De modo similar, pues este problema, este, o sea, si resolvemos este, resolvemos el de acá, pero si resolvemos cuántas veces al día se cruzan, también resolvemos este, ¿verdad? Porque es exactamente la misma pregunta, solo que planteada de manera distinta. Bueno, ahora déjame, déjame poner otro problema. Eh, vamos a hacer ese segundo problema y en otros videos vemos más. El problema número 2 dice esto. Dice, encuentra el valor de la suma 1 cuadrado más 2 cuadrado menos 3 cuadrado menos 4 cuadrado. Fíjate, es como más, más, menos, menos. Más, más, menos, menos. Y son puros cuadrados. Y luego aquí, bueno, nos dicen, nos dicen, ¿verdad? Según que aquí llega a más 21 al cuadrado, más 22 al cuadrado, menos 23 al cuadrado, menos 24 al cuadrado. ¿Y si será cierto? Pues, pues sí, o sea, como que los múltiplos de 4 son los que tienen el segundo menos. Entonces el 4 tiene el segundo menos, el 8 tiene el segundo menos, y aquí el 24 es múltiplo de 4, y por tanto también tiene el segundo menos. Entonces sí, aquí es más, más, menos, menos. Muy bien. Entonces, si uno empieza a hacer esta cosa con fórmulas de sumas de cuadrados y así, puede resultar un poco latoso. Entonces, ahí va la solución. Si quieres pausar para intentarlo es un buen momento, pero ahora sí ahí va la solución. Solución. Entonces yo digo que 2 al cuadrado... Menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado es igual a 4. Ah, ¿qué crees que me voy a poner a hacer cuentas? Pues, pues no, o sea, en realidad, digo, esto, está, esto es para 2, 3, 4 y 5, y le voy a poner que es igual a 4, pero, pero en realidad no, no solo se vale para 2, 3, 4 y 5, sino para cualesquiera 4 números consecutivos. Mira, entonces déjame, déjame escribirlo por acá. Este, vamos a ponerle en vez de 2, 3, 4 y 5, vamos a ponerle n, n cuadrada, menos n más 1 al cuadrado, menos n más 2 al cuadrado, al cuadrado todo, más n más 3 al cuadrado. Sí, es exactamente esto de aquí arriba para cuando n vale 2, pero vamos a ver qué sucede con esta expresión en general. En general, esto es n cuadrada, menos, aquí es n cuadrada, más 2n más 1. Aquí es menos n cuadrada. Esto, estoy nada más haciendo eh, los binomios de Newton. ¿sí? Bueno, los binomios al cuadrado. Más n cuadrada más 6n más 9. Muy bien. Entonces tenemos esta expresión de acá. Pero ¿qué sucede cuando lo simplificamos? Pues las n cuadradas. Aquí hay 2n cuadradas con signo más y 2n cuadradas con signo menos. Se van. ¿Y qué le pasa a las n? Pues aquí tenemos 6n que le estamos quitando 4n. Y luego le estamos quitando 2n. Entonces también se va. Lo único que queda es este, este 9 menos este 4 menos este 1. O sea, 9 menos 4 menos 1, 9 menos 5, que es 4. Muy bien. Entonces esto de aquí es 4. Entonces, ¿cómo le hacemos para ahora sí encontrar el valor de esta suma? De 1 cuadrado más 2 cuadrado menos 3 cuadrado menos 4 cuadrado, etcétera. Pues vamos a aplicar esto de aquí para varios números. Ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjate, vamos a ir juntando de esos. O sea, ¿dónde podemos encontrar uno de esos? Aquí. Entonces, aquí está de 2, 2, menos, menos, más. Luego aquí es más, menos, menos, más. Llegamos hasta 9, ¿verdad? Hasta 9 cuadrado. Bueno, luego, ¿qué sucede? Luego es 10. Bueno, tenemos 10, 11, 12, 13. Eso nos da otros 4. Luego tenemos 14, 15, 16, 17. Eso nos da otros 4 luego tenemos 18, 19, 20 y 21, eso nos da otros 4, finalmente tenemos 21, 22, 23, 24... no, espérame tantito, aquí ya estaba el 21, es más bien 22, 23, 24 y hasta ahí llegamos. Ahora, déjame nada más hacer un, una, un pequeño cambio, porque aquí es donde, donde está la parte de cambiar el problema, ¿sí? O sea, este, bueno, este truco de acá, a lo mejor uno dice, ching, ¿cómo se cómo se te ocurrió? Pero tiene que ver con generalizar. O, y con jugar un poco con el problema. Pero la parte de cambiar el problema y formular un equivalente. es esta de acá. O sea, ya que tenemos esto que nos resultó muy útil, que nos da muchos 4, ¿verdad? Pues, ¿por qué no aprovechar también hasta acá, hasta el final? Y ya que tenemos más, menos, menos, le ponemos un 25. Y aquí tendríamos otros 4. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Imagínate que esta suma que esta suma le llamamos S, entonces nos piden encontrar cuánto vale S, el valor de S, ¿va? Pero yo digo que es más fácil calcular S más 25 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué sucede con S más 25 al cuadrado? Bueno, es exactamente el mismo problema que encontrar S. Si resolvemos cuánto es S, podemos saber cuánto es S más 25 al cuadrado, y si encontramos cuánto es S más 25 al cuadrado, podemos encontrar cuánto vale S, pero S más 25 al cuadrado tiene la ventaja de que nos da otro 4. ¿Sí? Entonces, pues cuánto es s más 25 al cuadrado, pues es este 1 de acá, es 1 más cuántos 4, aquí va 1, aquí va un 4, aquí va otro 4, aquí va otro 4, 4, 4 y 4, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 entonces 6 por 4 es 24, y esto de acá es igual a 25, entonces eso está muy bueno, s más 25 al cuadrado es igual a 25. Ah, eso está súper padre, porque entonces ya podemos determinar el valor de S restando 25 al cuadrado de ambos lados. ¿Cómo concluimos? Pues nada más decimos que S es igual a 25 menos 25 al cuadrado. Muy bien. Bueno, si quieres hacer las cuentitas, esto de acá es igual a menos 600. Sale. Entonces, mis, o, o sea, es, es otra vez esta misma idea. Teníamos un cierto problema, usamos un pequeño truquito, pero luego. Para poder aprovechar ese truquito bien, bien, cambiamos a un problema en el cual nada más sumábamos un, un término más. Y entonces este problema y este eran exactamente el mismo. Encontrar ese y encontrar ese más 25 al cuadrado, pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces con eso ya podemos aprovechar el truco y nos da que es igual a menos 600. Muy bien, estos son dos problemas en los cuales eh, podemos formular un problema equivalente. En los siguientes videos voy a dar otros dos problemas. Uno de geometría. Y uno de... Pues vamos a ver de qué, después lo decidiré. Bueno, nos vemos hasta la próxima.